se cometen con armas blancas. Entonces, esta iniciativa va en ese sentido, que se considere también como un arma peligrosa y que de la misma manera se sancione, que se prohíba estrictamente. ¿Ya se ha cabildeado entre los diferentes legisladores? Sí, sí, va bien y yo creo que sin problemas sale. ¿Esto se aplicaría también, diputado, para las personas que fungen como guardaespaldas? Sí, los guardaespaldas. También ya se presentó una iniciativa para tener la autorización para certificarlos, para capacitarlos, para tenerlos bien identificados y haya un buen control. Ellos podrían portar armas de fuego, pero tendrían que estar certificados. Okay, me dijo.